Empecé a escribir un libro sobre la historia de Laura, la hija de Estela de Carlotto. Es la mayor de 4 hijos. Estaba embarazada al momento de su secuestro. Estuvo secuestrada en el centro clandestino de detención La Cacha. Tuvo un bebé al que llamó Guido el 26 de junio de 1978 y el 25 de agosto, 2 meses después, fue asesinada y su cuerpo fue entregado a su familia. Es una investigación que hice en los últimos años y que salió publicada en forma de libro en septiembre del 2013. El martes que apareció Guido, me desperté como a las 4:30 de la mañana y me pasó algo raro, que había soñado con Estela. Y soñé que estábamos así en una situación casi familiar y que ella me decía que iba a necesitar un té. Y me desperté y me quedé así sobresaltada. Digo, qué raro, porque no sueño... No es que soñara con Estela mientras hacía el libro, ni nada que ver. Y me quedé así como... ¿Viste cuando te quedas en esos estados que ya dije, bueno, ya me quedo despierta, bajé temprano, me puse a escribir otras cosas? Y bueno, y nada, y me fui a trabajar. Y después me llamó una compañera a la tarde y me dice, ¿sabes lo de Guido? Y le digo, no, ¿qué? Y justo estoy entrando a donde trabajo y estaba en la pantalla de la tele que decía, habrían encontrado al nieto de Estela. Y estaba la foto, que es la tapa del libro, ¿no? Primero chequear si era cierto y prácticamente así en pocos minutos se confirmó, y una alegría muy fuerte y también mucha emoción. Y la otra cosa que me pasó es que inmediatamente me empezó a sonar el teléfono y bueno, y después me fui a Abuelas a la conferencia. La noté de alguna manera ese día restituida, si se quiere, a su lugar de abuela. Creo que es la primera vez que la vemos así, levemente despeinada, con una alegría que le atravesaba la cara y el cuerpo, ¿no? Y porque ella siempre es como más moderada, más medida, y ese día estaba con una felicidad tan desbordante que creo que nos contagiaba a todos. Me parece que el modo en que resonó la noticia también habla de un gran aprendizaje y de la reivindicación de valores que son para toda la Argentina, que es la memoria, la verdad y la justicia, y que eso ya no tiene marcha atrás. El hecho de que todos sientan como propio, de alguna manera, o de percibirlo como alguien de tu familia, con tanta alegría, la noticia de que apareció el nieto de Estela, parece que habla de eso, de que si todos de algún modo lo sentimos como propio, tiene que ver también con una construcción colectiva que está dando frutos. Y respecto de la trama de cómo un bebé cuya madre estuvo secuestrada, de cómo ese bebé aparece en Olavarría, me parece que ahora es el camino que tiene que seguir la justicia, tratando de reconstruir primero qué es lo que pasó, cómo ese bebé llegó hasta ahí y cuáles fueron las complicidades para que eso pudiera ocurrir, ¿no? Respecto a esto todavía no hay tantas certezas, sino 2 o 3 datos contundentes como un acta de nacimiento con un par de nombres, y me parece que no es casual que haya aparecido el nieto de Estela en una ciudad como Olavarría, que fue la cabecera de un circuito de represión donde no solamente funcionó el centro clandestino Montepelón y que ahora van a empezar a juzgarse esos crímenes, sino que también la comisaría funcionó también como un centro de detención y donde hay otro tipo de complicidades que están implícitas, ¿no? Quizá en una red de personas que estaban conectadas por compartir determinados valores y una sociedad muy conservadora, muy liberal, paternalista. Entonces, respecto de Montepeloni, ¿cómo puede impactar el caso de Ignacio Guido Montoya Carlotto? Quizá, no, digamos, es seguro que no trata sobre él el juicio, pero sin dudas que esta noticia repercute de manera que ese proceso oral y público puede llegar a tener mucho más impacto que lo que quizá hubiera tenido si no hubiera aparecido allí el nieto de Estela.
montón de gente que leyó el libro, sobre todo, vienen y me dicen cuándo sacas la próxima parte. Y seguramente estoy pensando, por un lado, que quiero acompañar también los tiempos, no me quiero apresurar, pero sí tengo mucha avidez por investigar y por saber cómo fue la trama de cómo Guido aparece en Olavarría. Por ahora, si le agregara un capítulo, seguramente sería sobre este encuentro, esta noticia tan hermosa y sobre el momento que estamos atravesando. Lo otro me parece que es algo que puede llevar mucho tiempo reconstruirlo y también lo más importante, hacer justicia para que queden claras cuáles fueron las responsabilidades que le competen a cada persona.